Hollow Knight es difícil, y a mí en lo personal me gustan los juegos difíciles. Pero hay un desafío en Hollow Knight que no me había ni siquiera planteado intentar, porque la verdad lo consideraba demasiado difícil. Pero ahora que estoy grabando videos sobre el juego, sería una deshonra no haberme lo pasado. Así que hoy me voy a enfrentar a, por supuesto, All the Bindings Pantheon of Hallownest. Esto es Leandro Videojuegos y comenzamos. Les explico medio rápido, si ya saben un poco de qué va, se pueden saltar hasta este minuto. Pero nada, para los que no conocen les explico. El juego Hollow Knight tiene un desafío llamado el Panteón de Hallownest, del que por cierto tengo una guía definitiva que se las dejo por acá porque les puede servir un montón. El desafío consiste en derrotar a todos los jefes del juego, uno tras otro, con ciertos descansos cada cierto número de jefes. Bien, este reto de por sí ya es bastante difícil, o sea, de hecho es prácticamente lo más difícil del juego. Pero hay unas cosas que se llaman vínculos o bindings, que lo que hacen básicamente es darte desventajas, ¿okay? Uno te baja al daño que haces al principio del juego, otro te quita la vida, hasta te deja con 4 de vida, otro no te permite tener amuletos y otro te quita prácticamente todo el alma, te deja solo un tercio de la vasija del alma principal, lo cual es muy poco. Con lo que básicamente tenés que estar como peor que al principio del juego y de vencer un desafío que ya de por sí es extremadamente difícil para aquellos jugadores que están al máximo. Bien, y obviamente para empezar no iba a ponerme a entrenar, ni a hacer jefes complicados, ni nada de eso. Fui directamente a hacer mi primer intento de One sin calentamiento contra el Panteón de Hallownest con todos los vínculos. Acá se lo estoy dejando. Bueno gente, estamos acá intentando el All Bindings Pantheon of Hallownest y estoy bastante emocionado, así que... Nada, aviso que no... Las únicas veces que usé Binding fueron con los 4 primeros panteones para el tema de la saga vida en el último. Me voy a quitar los amuletos, obviamente. Perfecto. Vamos a hacer el primer intento así como para probar, ¿no? Yo, sinceramente, espero llegar por lo menos a las mantis. Bueno, Tuki... Tuki, tuki, tuki. Fácil esto. Estos son fáciles. ¿Qué era lo que yo no tenía acá? Pará. Ah, tengo poca vida. Está, tengo poca vida. No. Fuck, estoy mal. Fácil esto. Pará. Fucking shit. Ay, joder. Ya tengo 2 vidas nomás. Igual me sorprende la vida que tiene. O sea, esto no me gusta nada porque estos tipos se matan en 2 segundos. Y, por ejemplo, el destello está 7 años. Así que, si con esto estoy 7 años, voy a estar 400 siglos con el otro. Eso es un problema. No, pará. ¿Llevo a morir con esto? No, ni en pedo muero con esto. Uy, pará. ¡No, no! Fácil esto. Shit. Ah. Bueno, no puedo creer lo mucho que estoy sufriendo con el primer jefe. Bien, al fin. Ah. Facilísimo esto. Madre Cruz, ok. La Madre Cruz normalmente es bastante fácil. Acá el único problema es que te tira... O sea, tiene como... Estos... ¿No me salen? Ah, me acabo de dar cuenta de que la buena idea es no usar hechizos, porque te dices curarte y si no tenés alma te jodes. Y como que alma no te sobra. Vos, la estoy destrozando y tipo no se muere. Al fin. Easy esto. Easy. Y ya está. Wow. Ah, la segunda Hornet va a ser un huevo mal. Tuki. Demasiado fácil esto. Ahora yo te digo, tomá. Vos, pará, ¿cuánta vida tiene? Literalmente le voy tirando 3 veces. No tiene. Ah, está, por fin. Literalmente en el modo normal creo que le estuneas una vez y ya está. Yo antes pensaba que el estuneo marcaba tipo la cantidad de vida. Pero creo que es tipo la cantidad de golpes. O algo así. Porque en realidad hay veces enemigos que lo puedes estunear tipo una vez, ya lo matás. Y después, cuando tenés menos daño por golpe, tipo lo estuneas 10 veces. Y no lo matas. Me pasó con el familiar perdido. Tipo la primera vez que lo jugué. Que me costó un huevo. Porque tal, me había perdido su huevo. Y nada. O sea, yo estaba contando las veces que lo stuneaba. Para tipo medir el progreso, ¿no? Decía, ta. Ya lo voy stuneando como 3 veces. Tipo, debo estar cerca del final. Llego y en una lo stuneo tipo 4 veces. Y digo, ta. Estoy cerca, ¿no? Pero... O sea, le seguí pegando, no se moría mal. Lo estuneé 5 veces y me mató. Fue tipo, master, voy 5 veces estuneándolo. Al final le tenía que estunear como 7 veces posta. Tipo, y yo quedé como, está bien. O sea,
eso de el típico principio de los videojuegos más elemental que el universo, de que los jefes se matan tres veces, no tuviste ganas, ¿no? Vos, pará, estoy teniendo una vida con este loco, fácil esto. No importa. Curate rápido. No. ¿Qué viste? Ok, curate rápido. Perfecto. Pero, facilísimo este chiste. Ok, espero a que me haga el algo. Pero qué, eso fue un chiste. Yo sinceramente espero llegar por lo menos a las mantis. Me morí. Ah, me morí. Bueno, primer intento hice tipo como en la mitad del panteón más o menos, así que estoy bastante bien. Bueno, dándome cuenta que esto es una locura, se me ocurrió un plan de entrenamiento. Básicamente consiste en practicar los jefes que son realmente difíciles, practicarlos al máximo. Y también intentar uno a uno los panteones desde el primero hasta el cuarto, con todos los vínculos a la vez. Gente, si les está gustando el video, les voy a pedir que se suscriban, porque así me apoyan un montón para que siga subiendo videos como estos. Muchas gracias y seguimos con el video. Así que practiqué algunos jefes, estuve un rato viendo los jefes del primer panteón y me puse a intentar directamente el primer panteón con todos los bindings, que se supone que es un panteón fácil. O sea, es la fácil de todos. Y esto fue lo que pasó. Voy a ver qué onda, si puedo intentar el primer panteón con todos. En este panteón puedes pasar del peligro absoluto, o sea, de la calma absoluta al peligro en un segundo. O sea, no entiende nada. No. Fácil esto. ¡No! ¡Ah! Dios. No podés, amigo, el defensor me mató. Facilísimo. Pará, después de Horne creo que hay 5 jefes, así que está el Gorb este, el defensor también, el caballero del alma que me derrotó el otro día, y después debe venir el Maulek y el otro, y el Orimato. Vamos a hacer algo, voy a intentar practicar Orimato. Voy a ponérmelos tipo para simular como el mismo estado, sé que no va a ser lo mismo, pero para simular el mismo estado en ascendido. La idea obviamente es meterse entre medio de estos dos y esperar. Wow, no esperaba eso. Uno de ellos va a saltar. Mientras uno salta, el otro se va a quedar tranquilo. Así que cuando uno salta, tienen que atacar a ese que salta. Perfecto. No, la caí. Fácil esto. Después de esto, lo que pasó fue que dejé de grabar, pasó un tiempo, ¿no? Y yo después dije, estaba ahí y dije, bueno, voy a practicar sin grabar, ¿no? Voy a practicar los jefes complicados, Orimato, Maulek, el guerrero del alma, el defensor del estiércol, que son como los más intensos del primer panteón. Bien, practico estos jefes complicados, me mando al primer panteón y al primer intento sin grabar del primer panteón, pasó esto. Gente, les voy a decir lo que pasó. O sea, mi idea era intentarlo y más adelante volver a grabar haciendo un intento ya habiendo entrenado. Pero como que literalmente en el primer intento que probé el panteón después de haber entrenado hoy de mañana, como que estoy acá. O sea, estoy en el final. Estoy literalmente contra Orimato y si les gano ya consigo el panteón 1 con todos los bindings. No sé qué va a pasar, voy a estar full concentración, así que nada, deséame suerte. Bien, uff, tranqui. Ok, ahora lo bueno. Gastar hechizo. Kill the operation.
Bueno, no pasa nada. Vamos a intentarlo de vuelta. Porque está, ya que arranqué a grabar, ya fue. Ahora, no, me lo paso ahora. O sea, literalmente, me lo paso ahora. El tema del guerrero es que te espera un segundo antes de... O sea, no un segundo exacto, digo. Un momentito antes de ir a atacar. Pero si larga la pelota, digamos, de magia, no te espera nada. Entonces vos tenés que ser muy... O sea, tener reflejos al máximo para ver qué es lo que va a hacer y decidir si esperar o hacer el action en ese momento. Ahí está. Me queda el maule, que el maule que es peligroso, y ya voy de vuelta contra ahora y mato. ¡No! ¡No! La constitución de mono me llega a matarme todo un tiro. Me pegó el ataque. No desesperé. Bien, curar. ¡No, no! Pero... Fácil esto. Eso fue muy inesperado. Sin duda inesperado. Cúrate. Es el momento de que muera. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vamos contra el oro del mato. No me mata ni en pedo ese loco. Vamos a hacer el ataque. Eso fue malo. ¡No! Salí acá. Dale. Bien, la hice bien. Ahora rajá. Oh, ya le voy a quedar poquito, ¿no? Salí de acá. Oh, ¿cómo esquivo? Imposible esquivar eso. Bajamos. Tenía 2 de vida. Eso es un demon. Bien, mate a uno. Estamos tranquilos. ¡No! No, ya maté. Un tiro posta. ¡No! ¡Ay, Dios! Curamos. Vos, pará. Ya hace tiempo que maté al otro. Posta que no puedes tener mucha vida. Estoy a 4 de vida, amigo. Me voy a pasar. ¡Vamos arriba, amigo! Me voy a curar. Un saludito, gente. Facilísimo. Miren esto. Locura total. Ay, qué hermoso que se ve, vos. Qué hermoso que se ve. Se ve hermoso, amigo. No sé cómo voy a hacer. Estamos hablando que estos tipos, los del Panteón 1, fuera de juego son muy fáciles. O sea, no son complicados. O sea, imagínense lo que va a hacer, por ejemplo, el cuarto Panteón. Tiene a Markov. Tiene a... ¿A quién más tiene? A Vasijapura. No, amigo, Vasijapura con todos estos cosos va a ser imposible. No, una locura total, o sea, viendo lo complicado que se me hizo esto, concluí que en este video no me voy a poder pasar el Panteón de Halones. Pero no me voy a rendir, voy a seguir practicando. Así que, nada, déjenme en los comentarios si creen que voy a poder superar este reto. Ah, y por cierto, si quieren superar el modo Alma de Acero en Hollow Knight, les dejo por acá mi guía definitiva para que lo logren muy fácilmente. Muchísima suerte y nos vemos. Yo, sinceramente, espero llegar por lo menos a las Mantis.